Muy buenos días con todos. Expo Flores y la Escuela de Floricultura les dan la más cordial bienvenida a este evento en vivo. El día de hoy nos acompaña Felipe Martínez, quien abordará el tema de la crisis a la recuperación, aplicaciones prácticas. Felipe es vicepresidente ejecutivo de Administración de la Universidad de las Américas. Fue vicepresidente de riesgos de Produbanco y trabajó en el ámbito de finanzas, banca y mercados en Estados Unidos, Canadá y España. Antes de iniciar, les recuerdo que pueden hacer todas sus preguntas a través de la opción que tienen disponible en la barra que aparece a su derecha. A continuación, doy paso a Felipe. Muchísimas gracias y bienvenidos. Hola, muy buenos días con todos. Si se escucha bien, ¿me puede ratificar, por favor, María José? Sí, Felipe. Perfecto. Bueno, sin gastar mucho tiempo, voy a entrar a la presentación. Tengo algunas láminas de tal forma que pues esto pretendo ayude a guiar un poquito sobre el camino que vamos a trazar el día de hoy. María José, confírmame si se ve la pantalla. Aún no la tengo. Ya, dame un momentito, por favor. Perfecto. ¿Ahora? Sí, ahora sí, ya estamos bien. Muy bien, pues vamos con esto. Estoy usando láminas de la UDLA simplemente porque trabajo ahí. Ahí tienen el campus de la UDLA, que es UDLA Park, es una belleza. Solo esa pequeña cuña publicitaria. Les invito a visitarlo cuando este drama se haya terminado. Vamos el día de hoy a explorar un par de ideas que son nuevas. Lo que no vamos a hacer es dar centenares de cifras sin sentido práctico, porque percibo yo y en varias charlas que hemos dado a lo largo de los últimos años en la universidad, a menudo una charla macroeconómica estándar no llega finalmente a dar un sentido de qué es lo que hay que hacer finalmente. Eso es lo que vamos a tratar de evitar esta vez. Lo segundo, advertir escenarios apocalípticos es algo que no nos interesa. Es obviamente una época muy complicada. Redundar o profundizar sobre ese concepto, pienso yo que no aporta en nada. Finalmente es simplemente un tema pernicioso. Y finalmente, sacar el ego del closet, es decir, esto no es un tema de demostración de experticia. Este es un tema en donde más bien pretendo lograr una charla, un caminar sobre algunas ideas. Y pues, si escribieran preguntas, les ruego a ustedes las hagan para poder entender cuánto profundizamos o cuánto no profundizamos sobre algunos de los temas. Voy a enfocarme en dos temas en particular, en especial en el primero, un escenario en donde la dolarización se mantiene y por consecuencia el país genera una deflación muy sustantiva, muy severa. Y voy a darle un menor enfoque. Yo les diría un enfoque casi muy pequeño, simplemente porque hay que reversar todas las lógicas, a un país sin dolarización en donde se provocaría una gran inflación. Repito, los dos escenarios provocan estrategias empresariales completamente opuestas. La estrategia en deflación es una y hay un número de cosas que hay que entender en un entorno de deflación, y la estrategia en inflación es otra. La razón por la que no me voy a enfocar particularmente en la segunda es porque probablemente muchos de ustedes ya han vivido en inflación unas cuantas décadas y saben perfectamente de qué se trata este mundo. Saben lo que es una moneda que pierde valor, saben lo que es volverse más competitivo digamos, con devaluaciones gubernamentales. Y particularmente como exportadores, saben lo que esto implica para sus empresas. La lógica de la deflación es completamente diferente y por ende, y más probable también, me voy a enfocar en esa. Lo último es decirles que simplemente es preferible asumir que vamos a mantener la dolarización, a pesar de que no pienso que ese es un seguro absoluto.
no por otra razón que, digamos, no valdría la pena tratar de entender un escenario caótico o desordenado. Es algo que pues podemos dejarlo para otra ocasión. Entonces voy a empezar con la lógica de la que voy a hablar hoy día, que es una lógica de cuántos dólares hay en la economía. Esto directamente va a impactar el desempeño del sector exportador. ¿Y por qué? Este balde representa el número de dólares. Ahí tienen el líquido. Ese líquido es el líquido azul. Es un país con muchos dólares. Ahí ven que el balde estuviera lleno. Y un balde vacío sería un país con pocos dólares. Si es que este balde se va vaciando, es decir, si el país empieza a quedar sin dólares, necesariamente los precios tienen que bajar. Pensemos, como cualquier otro producto, los dólares cuando hay menos valen más y cuando hay más valen menos. Es por eso que cuando vemos grandes inflaciones, las vemos en momentos en que hay mucha moneda impresa. Ecuador no tiene posibilidad de imprimir y tampoco tenemos muchos dólares en este momento. Y probablemente en el futuro tengamos un poco menos de dólares. Entonces, como advertimos una situación con menos dólares, es, yo les diría, absolutamente necesario, imperativo e inevitable que vamos a tener una deflación. Entonces, ¿cómo es que va a bajar este balde? Primero recordemos la lógica básica. ¿Cómo se llena esto si es que exportamos, ¿no es cierto? Si exportamos un avión cargado de flores, regresan dólares. Por la vía de las remesas de nuestros migrantes nos llenan de dólares. Si es que importamos, obviamente se reduce el número de dólares a cambio de bienes consumibles, perecibles o transables o no transables. Cualquier tipo de bien o servicio, si es que lo importamos, el país se queda con menos dólares. Y finalmente la deuda acrecenta el número de dólares, pero temporalmente. Eventualmente, de todas maneras, esa deuda hay que pagar. Entonces, ¿cuál es la lógica que viene sosteniendo el país? Exporta menos de lo que debería, porque se ha vuelto caro y poco competitivo. Importa más de lo que debería y llena ese hueco, es decir, esa brecha que hay en la balanza comercial, la venimos llenando con deuda a lo largo de los últimos años. Esto es una lógica que tal vez no se ve con frecuencia. Nosotros normalmente decimos, ¿cómo cerró la balanza comercial en el año? Fue un poquito negativo, ok, perfecto. Pero ¿quién financia eso? Es deuda. Y esa deuda se ha ido acumulando a lo largo del tiempo. Vamos a ver cuán dramático es este impacto. Finalmente, la suma de las tres nos deja la liquidez local. Entonces, ¿cuál es la lógica en adelante? Si los precios en Ecuador no bajan, no nos es posible exportar. Simplemente, esto es obvio para ustedes que son exportadores. Y si no podemos exportar, no podemos volvernos a llenar de dólares. Entonces, los precios tienen que bajar. Y los intereses externos, que son bajísimos, hacen que sea más interesante invertir en Ecuador. Entonces, ahí tenemos dos fuerzas a favor, pero que tomarán algún tiempo. Entonces, ahora, en este momento, quizás en los próximos 2 o 3 años, hay que prepararnos para una reducción general de los precios. Esa es la temática principal. Vamos a ver entonces cómo la reducción de precios afecta al sector corporativo. Entonces, lo primero que tenemos que pensar es que hay que sostener al empresario privado, porque si no le sostenemos al empresario privado, no podemos sostener el empleo privado. Y si es que no se sostiene el empleado privado y el empresario, obviamente el sector público no se sostiene. Esa es la discusión que acomete la Asamblea en estos días y en la presentación mañana del primer borrador. Segundo, no es posible endeudarse sin pagar deuda. Estas propuestas que vienen de algunos partidos políticos simplemente no son viables. Si no pagamos algo, no va a venir nada de plata. Y segundo, el riesgo país hace que esto sea complicado. Entonces, estas grandes inyecciones de capital y liquidez que fueran ideales, que soportarían mejor al sector productivo, probablemente no sean viables en gran medida. No se puede salir de esta crisis sin reducir precios, creo que ya lo he hablado y es obvio. Y finalmente, no hay cómo endeudarse, es decir, si es que sí conseguimos algo de plata, que algo vamos a conseguir, ese dinero no puede ser canalizado a subsidios, no puede ser canalizado a huecos fiscales enormes, intrascendentes e improductivos. Y finalmente, esos nuevos recursos no pueden ir a sueldos públicos inflados. Pensemos en que
Si el empresario está ganando menos porque vende menos, el empleado privado está ganando menos porque vende menos y el empleado público se queda ganando lo mismo, finalmente todos estamos cargando un ancla mucho más pesada, porque el empleado público al final es fondeado por el empresario y es fondeado por el empleado privado. Entonces, todos, sin excepción, tenemos que irnos para abajo. ¿Cuáles son los escenarios posibles en adelante? Y aquí voy a citar a Augusto de la Torre, que es director de nuestra escuela de investigación. El primer escenario es uno en donde iniciamos con solidaridad, es decir, ingresan fondos y esos fondos van a los que más necesitan. Luego de ese momento nos ponemos de acuerdo, siendo los acuerdos lo más crítico de lo que voy a presentar hoy día. Y finalmente cambiamos las reglas de este país para hacerlo renacer de una forma más oportuna, más objetiva, más productiva. ¿Cuál es el camino B? Si es que no hay acuerdos, me ha preocupado ver un poco el nivel de discusión de la Asamblea. El nivel de discusión de la Asamblea es altamente politizado, altamente basado en egos, en vanidades, en cálculos políticos y no en lo que necesita el Ecuador. Eliminar el concepto este de derechos adquiridos. Ustedes sienten y saben muy bien que los derechos adquiridos son un bodrio. No, si es que se seca la laguna, ya no hay un pescado para todos. Somos más pobres y por ende tenemos que asumir esa pobreza de una forma simétrica. Y finalmente la politiquería nos llevaría pues a un momento más complicado. Entonces, ¿cuál de los dos escenarios vamos a vivir? Eso les dejo decidir a ustedes. Aquí lo que dice es socializar la pobreza de una forma ordenada. Ahora tenemos un Volkswagen, antes teníamos un Mercedes y quizás en 2013 cuando había una gran bonanza teníamos un Ferrari. Ahora tenemos que vivir con el Volkswagen, tenemos que vivir con menos dólares y más pobreza. Entonces, si es que pretendemos que esa pobreza solo les toque a algunos, por ejemplo, el empresario privado, el país no puede funcionar. Si es que solo le toca al empleado privado, el país no puede funcionar. Si es que solo le toca al empleado público, el país no puede funcionar. Lo complicado de la dolarización es que el gobierno tiene que asignar esa pobreza. El gobierno tiene que decidir mediante las leyes que se están discutiendo quién va a ganar menos y cómo. Y eso ha sido un problema a lo largo de la historia. No somos el primer país que está discutiendo estos temas. Han habido un número importantísimo de grandes deflaciones en el pasado, en la historia, en sistemas dolarizados. Y en cada sistema dolarizado hubo la misma discusión. ¿Cómo nos reducimos en precios? Y en la gran mayoría de veces los países no pudieron ponerse de acuerdo. Entonces tenemos un gran reto adelante para que esos acuerdos se cumplan. Veamos cómo redunda esto en la empresa. Este es un gráfico que hice yo hace unos días, que quizás algunos de ustedes tuvieron oportunidad de mirarlo. Este gráfico habla de la situación de liquidez de las empresas en el corto plazo. Apenas la mitad de las empresas puede sobrevivir más de 37 días si es que mantiene los mismos gastos que venía manteniendo y sin ventas. Y solo el 25% de las empresas aguantan más de 70 días. Esto es un escenario ácido de cierta forma porque las empresas pues algo de ventas tienen y no tienen todos los costos. Entonces, un poco para ponerlas a hibernar en este tiempo, lo que se ha procurado es que se reduzcan todos los costos y ojalá los temas de nómina se resuelvan ahora con la ley. Fíjense ustedes que los corporativos que tienen más deuda, este es un indicador de deuda, probablemente podrían ser incluso un poco más frágiles que empresas pequeñas. Simplemente porque tienen gastos enormes. Que una corporación tenga nominalmente más liquidez no quiere decir realmente nada para su sobrevivencia. Entonces, todos aquí estamos en el mismo barco. Voy a ir muy rápido sobre lo que pasa en la situación del fisco en el año. El punto de esto es entender que esto tiene una cierta probabilidad de cerrar bien o razonablemente bien. Fíjense que los ingresos probablemente caigan en 1.500 millones. Esto es un tema relativamente consensuado. Las cifras salen de Jaime Carrera y el Observatorio de Política Fiscal. Y los gastos, que están aquí desglosados de una forma muy sencillita, sumarían 26.000 millones. Entonces, la diferencia entre 26.000 millones que gastaría el Estado y 16.000 millones que tendría de ingresos dejarían unos
10.000 millones de déficit. Esto es déficit primario. Temas que llaman la atención. Obviamente, lo tremendamente pesados que son los sueldos. Es evidente que este es el rubro que tiene que bajar. Fíjense que no hay mucho más que hacer acá que no sea bajar sueldos. Uno. Dos, el peso importante que vienen teniendo los intereses. Esto es principalmente una deuda de Correa y ciertamente en una parte una deuda del nuevo endeudamiento que se tomó en la época de Moreno. Entonces, muy pesados los intereses, muy pesados los sueldos, y eso nos lleva a tener que hacer eficiencias desde lo público. La nueva ley probablemente no vota más de 1.200 millones. Sueldos, reducción en la nómina pública. Ustedes dirán, bueno, en teoría era 10%, ¿por qué no son 800 millones? Y es porque es 10%, pero ahí se excluyen militares, se excluyen profesores, se excluyen doctores, algunos rubros, de tal forma que pues no aplica para todos los empleados públicos. Algo en servicios, algo en transferencias, algo en intereses que dejaríamos de pagar por renegociaciones, algo en inversión, más bien bastante en inversión, casi dejaríamos de mantener las inversiones que están en el Ecuador instaladas. No solo, esto no quiere decir dejar de invertir, esto es prácticamente un monto de mantenimiento. El Ecuador dejaría algunos de sus activos nacionales básicamente en desuso o en deterioro para llegar a una eficiencia de 5.000 millones. Entonces, ahí ya solo tenemos un déficit de 5.000 millones. Y de afuera podrían venir eventualmente, y este sí es un caso positivo, es un caso quizás optimista, de multilaterales unos 5.000, de China unos 2.000, de otros bancos y otros acreedores otros 500, podrían venir unos 7.500 millones y finalmente el déficit quedaría pues cubierto. Entonces, uno al ver esto dice, bueno, parece que la situación del Estado no es tan mala, pero la verdad, como les digo, es que volvemos a lo mismo. Esta deuda le suma a los 41.000 millones que tenemos ya de stock de deuda. Entonces, cada vez vamos, de cierta forma, trayendo nuevos fondos por deuda en vez de traer nuevos fondos por exportaciones. Fijémonos aquí, perdón, cómo queda la figura. Esto es exactamente a lo que me refiero y lo que viene pasando en menor medida, y lo vamos a ver en un momento, a lo largo de la historia, los últimos 15 años. En este año perderíamos petróleo, exportaciones petroleras por 3.000 millones, que es lo que nos dejaba el petróleo antes. Perderíamos unos 2.500 millones en exportaciones normales. Ahí estarían eventualmente los sectores florícola, por ejemplo, atunero y todos los otros exportadores de commodities que tienen precios a la baja. Menos remesas de los migrantes ecuatorianos y nueva deuda. Entonces, claro que el total podría eventualmente ser positivo en una situación optimista, pero de todas maneras tenemos mucho más deuda de lo que teníamos y eventualmente y algún día esa deuda tiene que ser pagada. Entonces, volvamos ahora a la lógica esta de cuánta liquidez tiene el país y qué impacto va a tener eso en empresas como las que ustedes lideran. Volvamos al balde. Si es que vemos que el país podría tener algo más de liquidez este año por toda la entrada de liquidez que ocurriría desde afuera, diríamos, bueno, no hay mayor problema. El tema es que en todo caso, algún día cuando vayamos pagando deuda, y eso empieza desde el año que viene, esto va a bajar. Y los bancos probablemente van a prestar menos. Entonces, cuando los bancos prestan menos, es lo mismo que hubiera menos. Imagínense un banco que tiene, por ejemplo, 10.000 millones de dólares guardados en una bóveda. Es como si no existirían en la liquidez nacional. No los prestan, no existen. Entonces, la no monetización de los depósitos que tienen los ecuatorianos para efectos prácticos reduce, para efectos empresariales más bien, reduce la disponibilidad de dólares que tuviéramos. Fíjense que Ecuador, esto es depósitos contra PIB, ¿cierto? Es decir, cuánta liquidez hay en relación al tamaño de la economía. Ecuador tiene algo como, esto es cortado al 2017, algo como 40.000 millones de depósitos, pero los países de renta intermedia como nosotros tienen casi el doble. Es decir, Ecuador realmente debería tener no 40.000 millones de dólares de depósitos, debería tener 80.000. ¿Dónde está la diferencia? Más o menos se calcula que esos 40.000 millones de diferencia están afuera. Es decir, depósitos que no están en la banca ecuatoriana están en la banca internacional. Por desconfianza, porque las instituciones del Ecuador no son buenas, porque las personas no creen en el país, por lo que fuera,
esos fondos están afuera. Entonces, obviamente, como tenemos poco dinero aquí, tenemos poco dinero localmente, entonces las tasas tienen que ser altas. Los bancos tienen que pagar mucho dinero para captar esos depósitos. Y esto solo va a seguir, es decir, se va a perjudicar. Vean lo mismo contra Perú y Colombia. Nosotros tenemos en cartera, es decir, en dineros prestados por la banca, apenas 25% del PIB cuando ellos tienen entre 40 y 50%. Esto se va a perjudicar. Es decir, el balde de liquidez del país va a ser menor y los bancos van a ser menos proclives a prestar dinero. Entonces, no solo que la cartera va a ser 24, probablemente sea 20. Menos disponibilidad de depósitos, menos disponibilidad de crédito, y eso obviamente nos pone a todos en una situación más difícil. Entonces, vamos construyendo ya un escenario en donde, esto voy a ir al final, en donde probablemente tenemos pocas disponibilidades. Los bancos no están mal, más bien los bancos están bastante bien. Fíjense que los depósitos a plazo venían subiendo a lo largo del tiempo. Antes eran apenas un tercio y subieron a 42%. Esa es una excelente noticia. El patrimonio de los bancos venía en una tendencia alcista, igual, bastante bueno, 15%. Esto compara muy bien con el mundo y con la región. Y el retorno sobre el patrimonio de los bancos no era tanto. No ganaban tanto dinero los bancos. Estaban bastante bien capitalizados, bastante líquidos y con una ganancia razonablemente buena, pero no de ninguna manera enorme. Es decir, su margen de intermediación no era enorme y eso en beneficio del sector real. Entonces, veamos qué pasa con los exportadores. Vamos a ver la estructura monetaria. Me voy a salir de esto un momento. Vamos a ver cómo es que hemos llegado a esta circunstancia y cómo llegamos a una deflación eventualmente. Entonces, lo que venía pasando en Ecuador es que había mucho gasto público. Perdón, voy a poner el puntero acá. Entonces, tuvimos por muchos años un gasto público enorme, y eso es obvio y no creo que es nuevo, pero lo importante es que cuando hay mucho gasto público suben mucho las importaciones, porque uno paga altos salarios públicos, esa plata se va por todo lado, llega a las empresas, llega a los empleados privados, todo el mundo tiene más plata y la gente importa, es decir, la gente compra celulares, la gente compra vinos chilenos o compra zapatos. Entonces, de cierta forma, el dinero que tenía el Estado se pagaba y se iba del país, se iba del país. Cuando uno gasta mucho en lo público, se disparan las importaciones de una forma muy elevada y es lo que pasó. Y como se disparan las importaciones, nos empezamos a quedar con menos dinero, menos depósitos, y eso eleva la desconfianza. Cuando la desconfianza se eleva, se sigue bajando la oferta de dinero porque la gente dice, bueno, no voy a depositar tanto en la banca no está tan líquida, entonces voy a sacar el dinero. Y eso finalmente genera deflación. Entonces, todo parte desde el hecho que el gasto público hizo que se vaya el dinero. Y ahora nos encontramos con menos dinero y nos encontramos con una gran situación de deflación. ¿Cómo podría verse esto en el futuro? Ahora estamos con deflación y vamos a tener una gran deflación. Eventualmente, como bajan los precios, nos volvemos otra vez competitivos, vamos agarrando confianza, las exportaciones empiezan a subir otra vez, porque ya nos ponemos a los precios de paridad, es decir, nos ponemos en equilibrio. Y finalmente, las tasas de interés y la solvencia vuelven a mejorar. ¿Por qué? Porque empiezan a entrar esos dólares de exportación, suben mucho los depósitos de la banca y por ende la solvencia privada, es decir, las empresas se ponen en mejor estado. Entonces, esto es lo que venía pasando. Este es el ciclo de lo que venía pasando y esto es el ciclo de lo que debería ocurrir ahora. Obviamente, ser exportador en estas circunstancias es una muy buena noticia. Partir de un escenario deflacionario es gran noticia porque bajan mucho los precios y es más fácil exportar. Entonces, solo para poner esto en una forma gráfica, Ecuador antes del correísmo algo venía acumulando en la cuenta corriente, es decir, en la balanza comercial. Ustedes son parte de la balanza comercial, estaban acá. Luego, esa importación empezó a deteriorar la balanza, ¿no es cierto? Hacíamos unos pequeños déficits, ¿sí? Y esos déficits, si le vemos en acumulado, venían siendo enormes. Se cubrían con deuda. Deuda es este espacio de aquí, tomate. Entonces, los déficits que hacía el país, simplemente los cubríamos con deuda. Y así es como quedaba la liquidez nacional. Antes vivíamos de una situación mejor de exportaciones, o por lo menos menos importaciones.
y luego vivimos de una situación de deuda. Entonces, esto ya no puede seguir. Nos fuimos haciendo caros. Fíjense en el Ecuador, la inflación del Ecuador, la inflación de Estados Unidos. Entonces, nuestros productos en relación al Estados Unidos, que tienen la misma moneda, se venían volviendo más caros. Creo que no estoy diciendo nada nuevo. Eso nos puso en un momento de mucha vulnerabilidad. Entonces, la gran pregunta y la obvia pregunta aquí es, ¿qué tan rápido pueden bajar los precios? Eso es lo que vamos a tratar de responder. Entonces, si nos vamos a... Acá tengo un poco la historia de deflaciones. Perdón, voy a irme acá. Esta es la historia del mundo en términos monetarios y cada vez pasó lo mismo. Cuando había países dolarizados que tenían algún tipo de shock o algún tipo de crisis y tenían que abaratarse, siempre las cosas se complicaron. Entonces, el mundo entero estuvo dolarizado antes. Esa era la situación. Perdón, déjeme pasar a pantalla completa. Ok. El mundo entero estuvo dolarizado hasta la Primera Guerra, es decir, todos tenían oro. Si yo quería comprar vino francés, pagaba con oro y me mandaban vino francés. Entonces, Francia se llenaba de oro y yo me llenaba de vino. Y así, entonces, dependía de las reservas de oro la moneda que tenían los países. Llega la Primera Guerra, se rompe, porque la gente no se puede poner de acuerdo, ni siquiera en Alemania, en Gran Bretaña, en Estados Unidos, no se pueden poner de acuerdo en bajar sueldos suficientemente rápido. Pasa la guerra, crece la economía, se vuelven a restablecer las dolarizaciones alrededor del mundo. Entonces, vuelven al estándar de oro, 1925. Viene la depresión en el 1929. Los países empiezan a salir nuevamente del estándar de oro. ¿Por qué? Porque no pueden ponerse de acuerdo en bajar sueldos. No pueden achicar el tamaño de sus precios y prefieren simplemente ir por la vía política, por la vía fácil, que es simplemente levantar el patrón oro, que es de nuevo similar a la dolarización. Eso es lo que pasó en ese momento. Pasa la Segunda Guerra, se recupera todo el mundo, se reúnen en 1945 en Bretton Woods, que es un pueblo en Estados Unidos, y dicen, volvamos otra vez al patrón oro. Ok, entonces todos los países desarrollados se vuelven a dolarizar, todo va bien. Y finalmente con Nixon, en la era de Vietnam, Estados Unidos empieza a gastar mucho y vuelve Nixon a proponer que salgan del patrón oro. Entonces los países van así. En la historia tratan de dolarizarse, se quiebra la dolarización. Tratan de dolarizarse, se quiebra la dolarización. ¿Por qué se quiebra? Porque no pueden ponerse de acuerdo en que los países tienen que volverse más baratos. Se encarecen, se vuelven a desinflar. Esto es parte del ciclo normal. Entonces, tenemos nosotros el reto ahora de precisamente hacer eso, bajar precios sin ceder la moneda. Entonces, aquí vemos lo que pasó con las monedas. Simplemente los países llegaron al 31, al 32 y todo el mundo soltó las monedas. Entonces, se abarataron por la vía de la devaluación. Igual aquí, Estados Unidos, Francia, el Reino Unido se abarataron por medio de la devaluación. Se abarataron. Finalmente, eso es lo que importa. Porque si es que no se abarataban, no podían seguir operando. Entonces, vamos a ver un poco unas dimensiones aquí. Aquí tenemos lo que pasó en la Gran Depresión, perdón. Entonces, sí, se pierde algo como el 30% del PIB, pero críticamente los precios bajan igual en algo como un tercio. Bajan en algo como un tercio. Nosotros sabemos a ciencia cierta que Ecuador está sobrepreciado más o menos por un tercio. Es decir, nuestros productos cuestan 30% más de lo que deberían costar. Una hamburguesa McDonald's aquí cuesta más que una hamburguesa McDonald's en Bogotá. O un 30% más que una hamburguesa McDonald's en Lima. Tenemos que abaratarnos 30. Eso es más o menos lo que tenemos que hacer. Igual que Estados Unidos tuvo que hacerlo en los 30. ¿Es posible abaratarnos 30? Aquí está el tamaño de deflación que sufrió ese país. No muy diferente a las deflaciones que se vieron en Europa en la última crisis. ¿No es cierto? Acá hay 25, 30% los precios. ¿Es posible que hagamos esto? Bueno, la verdad es que es duro. Porque para que caigan 30% los precios, los sueldos tienen que caer como 50%. Porque en el precio, el sueldo no es todo el costo. Si es que yo vendo una flor afuera, o perdón, si yo vendo una flor aquí en el país, el sueldo
que hay dentro de esa flor no es todo el costo de la flor, hay otros costos. Entonces, para bajar el costo en 30, tengo que bajar sueldos en 50. ¿Es posible hacer esto? Esto es lo que hay que preguntarnos. Aquí están los países, si iban abaratando, luego dejaban las monedas. Si iban abaratando, dejaban las monedas. La flecha es cuando dejan la moneda. Pero finalmente se iban abaratando. Luego, igual, en la posguerra, en la post-segunda guerra, Estados Unidos deja la moneda. Aquí está la historia de todas las guerras. Se encarecen, se abaratan. Esto es como, la guerra es como la época correísta, finalmente, esta parte roja. Se encarecen los países, se abaratan. Se encarecen, se abaratan. Y así. Entonces, volvemos a la gran pregunta. ¿Es posible abaratar el Ecuador o no? Y ahora finalmente veamos cómo se miran las empresas. Esto es lo que pasaría en una espiral deflacionaria, que es lo que probablemente vamos a mirar en Ecuador. Los precios bajan. Esto arranca desde aquí, desde la parte superior. Precios bajan. Eso comprime los márgenes, obviamente, porque los costos no bajan todos a la misma velocidad. Entonces, como los márgenes son menos, los empresarios están ganando menos, reducen producción o empiezan a despedir a ciertos empleados, eso lo estamos viendo ya. Sube el desempleo y esos desempleados, es decir, esa proporción del sector privado, público, que no está empleada, no consume, deja de consumir. Entonces, hay menos gasto en bienes y servicios, es decir, menos demanda. Y finalmente, eso genera una suboferta porque ya no hay demanda, entonces ya no produzco. Entonces, como ya no produzco y ya no hay oferta, entonces luego ya no hay ni demanda ni oferta. Esto es lo que pasa al interior del país. Al exterior del país, que es ciertamente una situación mala, no es una situación agradable estar en una espiral deflacionaria dentro del país. Pero pensando en el sector exportador, esto no es una mala noticia porque obviamente los precios se van para abajo. Eso es un hecho absoluto. Y el comprador de afuera no necesariamente requiere una gran reducción de precios. Es decir, en el mejor de los casos, sé que eso no va a ser así, porque esta es una crisis mundial. Pero si es que los países de afuera se recuperan más rápido, entonces quizás tenemos precios mucho más bajos acá y razonablemente parecidos afuera. Por ejemplo, que los precios acá bajarían a la mitad y afuera bajarían un 10 o 20%. Bueno, todavía estamos haciendo un margen mucho más alto de lo que veníamos haciendo. Entonces, el gran tema aquí cuando entramos a ver la empresa es, si es que yo estuviera en los zapatos de un exportador, si es que yo estuviera en el entorno de exportación, yo trataría de aguantar hasta que esta situación se produzca, porque obviamente los márgenes van a ser superiores. Y como les digo, esto es inevitable. Con menos oferta de dinero, la deflación es inevitable. El país, según el propio fondo, es 30% muy caro. Se tiene que abaratar. Y por último, pensemos en un caso en donde se suelta la moneda, que no queremos proyectarlo, pero pensemos incluso en ese escenario. Ese escenario abarataría de forma dramática los costos laborales, los costos de renta, los costos de capital y los costos de producción. Entonces, no hay por dónde irse. El sector exportador probablemente está mejor parado que otros sectores para afrontar la crisis. Veamos cómo se mira un balance en deflación. Presumamos que esta es una empresa, es una florícola en este caso, ¿no es cierto? Entonces, en el año 1, antes de la deflación, yo estaba vendiendo $100. Tenía una nómina de $50 y pagaba por bienes y servicios nacionales 8, bienes y servicios internacionales 10. Pagaba $5 de intereses, $5 de impuestos y finalmente eso me dejaba una rentabilidad de $22. Ese podría ser un balance ejemplo. Luego viene la deflación y bajan los precios, ¿no es cierto? Bajan en alguna medida para ustedes afuera, no tanto. Para otras empresas que venden aquí en lo local, obviamente les baja mucho más. Entonces, antes vendía 100, ahora solo vendo 70, pero pago casi la misma nómina. No se ajusta tan rápido. Esto pago 49. Bienes y servicios nacionales bajan. Bienes y servicios internacionales no bajan tanto porque no tengo control sobre esto. Es otra dinámica de país. Los intereses suben porque, recuerden, hay menos liquidez en el país, hay menos balde de agua y, por ende, los intereses seguramente van a subir. Los impuestos bajan un poco. Hay algo de reacomodo ahí, pero de todas maneras estoy perdiendo $7. Entonces, así se podría ver una progresión 2017-2019. Presumamos que 17 es el primer año. El 18 ya vendo menos, ¿no es cierto? Y el 19 vendo menos y empiezo a hacer pérdida.
Entonces, obviamente, el gran punto aquí es qué tan rápido se ajusta la nómina. Esto para efectos del estado de pérdidas y ganancias. ¿Qué tan rápido se ajusta la nómina y qué tan rápido se ajustan los precios de bienes y servicios, proveedores, renta y capital? ¿Sí? Ahora, pensemos un poquito en este entorno, en un entorno de deflación, cómo vamos a administrar ya específicamente los balances. Entonces, voy a dar aquí 12 recomendaciones específicas. La primera, si es que las tasas están subiendo, las tasas de interés, y el dinero se está apreciando, porque si los precios bajan, lo que quiere decir es que el dinero mañana vale más que hoy día, es mejor tener una posición acreedora neta que una posición deudora neta, obviamente. La creencia vale más mañana que hoy. La deuda vale más mañana que hoy. Entonces, si yo soy el acreedor, en buena hora, y no estoy hablando del banco o la empresa, simplemente las acreencias que mantengo yo con clientes, proveedores y demás. Entonces, ¿cómo es mi posición acreedora? ¿Cómo es mi posición deudora? Mucho mejor que la posición acreedora sea grande a que la posición deudora sea grande. Número dos, decisiones de bienes raíces y otros bienes de capital respecto al costo ponderado de fondeo. En una deflación, de nuevo, volvemos a que hay menos liquidez, hay menos depósitos, menos préstamos y por ende sube el costo ponderado de capital. Entonces, me vale más ser arrendatario que propietario, por ejemplo, si es que esas decisiones eventualmente ocurren. Si es que yo compro ahora, ese bien va a valer menos mañana y esa deuda va a valer más mañana porque van subiendo las tasas. Mientras que si es que yo estoy en el lado del arrendatario, esa renta probablemente cada día vale menos, ¿no es cierto? Y no tengo que pagar, no tengo una situación de deuda con el banco, no tengo una situación de deuda. Entonces, estoy mucho mejor del lado del arrendatario que del lado del capitalista, mucho, mucho mejor. Lo tercero, la solvencia de las instituciones financieras. Como vimos, y bueno, lo pasé muy rápido, la solvencia ahorita es muy buena y la posición de liquidez también es muy buena. No se ha visto un comportamiento muy inusual, no se ha visto nada que deba preocupar en el sistema en su conjunto, pero en momentos como este se vuelve más obvio que hay instituciones más fuertes e instituciones más débiles. Es decir, cuando baja el agua, de cierta forma se ve quién tenía puesto la pantaloneta y quién no. Entonces, tener un poco más de atención a dónde están los depósitos, si es en una institución más sólida o menos. Cuarto, poner atención, obviamente, a la solvencia de proveedores, en caso de proveedores y clientes. La solvencia de proveedores y clientes creo que es bastante obvio ese punto. Algunas empresas, en este caso no de flores, pero de otros commodities, perdón, hacen hedges, es decir, hacen coberturas en el mercado nacional o internacional para los precios de los commodities. Esto me parece que no aplica para las flores. No creo que haya un mercado de hedging. Y se ha visto mucho arbitraje corporativo, es decir, empresas que son más grandes pueden presionar más a las empresas pequeñas. Entonces, si yo tengo control de mercado, ya no te voy a pagar en 60 días, sino te pago en 90 días y mejoro mi ciclo de caja. Otras cosas que hemos visto, recuerden que el Ecuador lleva teniendo una deflación pequeñita unos 3 o 4 años, es que empresas y corporaciones se quizás juntan fuerzas alrededor de los gremios para volverse un solo comprador. Entonces, negocian en mejores términos con sus proveedores. Esto ciertamente se está viendo en Estados Unidos ahora. Hay gremios enormes que se han formado ahorita en la crisis, que antes no existían. Gremios, por ejemplo, las empresas de software, es lo más obvio, que están juntando esfuerzos, están incluso abriendo código y están actuando en algunas cosas como una sola empresa, cosa que obviamente genera beneficios. Vamos a lo sexto, rollover corto con protección de tasas de interés. Es decir, si es que yo sé que los precios van bajando, es preferible hacer contratos de corto plazo y hacer rollover de esos contratos de corto plazo. Si es que me voy ahorita 10 años, por ejemplo, no capturaría una gran parte del beneficio de esa reducción de precios. Sexto, rentar versus comprar. Ya hablé de esto. Si es que se van a tomar decisiones de capital, es mejor aplazar esas decisiones de capital hasta el momento en que sea más barato proceder con ellas. Vamos con esto. Noveno, reducción de activos de capital. Si es que se puede vender, obviamente es muy difícil, es una crisis inusual, entonces vender sería complicado.
Pero si se puede salir y ser más bien arrendador, es mejor. Reducción de inventario contra caja y atención al ciclo de caja. Aquí hay un tema muy importante y es que el financiamiento afuera probablemente va a ser extremadamente barato o casi gratis. Entonces, clientes del sector exportador, como lo son sus clientes, van a tener una situación de fondeo muy diferente a la suya. Por ende, si es que se producen, por ejemplo, descuentos por pronto pago, si es que ustedes dan descuentos por pronto pago, a ese cliente le va a resultar extremadamente atractivo porque fondear ese pronto pago no le cuesta nada. Mientras que el beneficio que ustedes reciben por ese fondeo rápido es enorme. Mejoran su ciclo de caja y no dependen de los bancos. Entonces, hay que encontrar una forma creativa de arbitrar ese bajo costo que tendrán de fondeo los clientes que ustedes tienen en relación al alto costo de fondeo que ustedes van a tener aquí dentro de Ecuador. Para ir terminando, reducción de pasivos largos. Obviamente, si es que tenemos deuda de largo plazo, eso amplifica el efecto de la subida de tasas de interés. Si es que yo tengo una deuda de 10 años y me sube 1% la tasa, lo que quiere decir es que me ha subido el valor presente de ese 1% multiplicado por 10 años al día de hoy. Entonces, es mucho más oneroso y por ende la deuda a largo plazo debería dejarse de contratar o procurar no contratarla. Y finalmente, que es obvio, el calce de activos y pasivos, no tener grandes descalces ahí de plazo. Si es que hay un descalce, es mejor hacerlo en favor de los activos y no en favor de los pasivos. Atención a temas de costo. Esto ya es el pérdidas y ganancias. Temas de costo fijo contra costo variable. ¿Qué costos se pueden convertir en variables? Hay cosas que se pueden sacar del activo, perdón, de la empresa. Se puede terciarizar, se puede contratar en otra parte. Eso puede servir o puede no servir. ¿Cuál es la solvencia de los proveedores? Simplemente por problemas de cartera y de venta. Hacer presupuestos paramétricos. Nosotros, como ejemplo, en la universidad estamos haciendo unas simulaciones que son amplias. Es decir, yo simulo 10 PIGs para el próximo año. Entonces, con cada uno de esos escenarios ya sé exactamente cuál es mi orden de eficiencia. Entonces, yo digo, si es que me va a ir mal, voy a hacer las cosas de esta forma. Si me va a ir muy mal, voy a hacer las cosas de esta forma. Pero me proyecto al futuro y luego traigo ese futuro al presente. Creo que no estoy hablando de algo muy nuevo. Si es que tienen ustedes un ERP, seguramente no es SAP o Oracle, pero uno de los pequeños, los ERPs tienen esas funcionalidades y nos dejan proyectar el futuro. Y finalmente, creo que ya lo hablé, contratos de baja duración en caso de que podamos capturar el rollover de precios. Algunas ideas adicionales. Diversificación de fondeo. Algo hay en mercado de valores. Hay unas gavetas que tienen las aseguradoras. Ellos tienen que invertir algo como 800 millones ahí. El Estado tiene que poner otros 100 millones ahí. Entonces, y está cambiando un poco la norma. Entonces, quizás se abran espacios interesantes para empresas, incluso no grandes. No estamos hablando de corporaciones, sino empresas medianas, algunas pequeñas que podrían sacar algún tipo de producto en mercado. Escala y repropósito de nómina. Esto es importante a nivel gremial y también lo que se ve en Estados Unidos es que las empresas están compartiendo nóminas. Entonces, si yo tengo 100 personas y pues 20 no están ocupadas, esas 20 eventualmente las puede ocupar otra empresa. Es como una suerte de préstamo, que no suene mal, obviamente, pero es como una suerte de préstamo de nómina para que esa nómina no se desvincule. Se ha visto muy, muy eficiente este tipo de estrategias en Estados Unidos ahora. Recordar que el retailing va a cambiar muchísimo. Ustedes venden un producto que va a espacio retail. El retailing está cambiando de una forma muy rápida a suscripción. Ya se venía hablando de esto mucho tiempo, pero ahora la suscripción, es decir, la suscripción a la casa va a tomar cierta ponderancia sobre los canales tradicionales de retail. La distribución robotizada, que se ha visto en las noticias ya, hay algunas empresas que están probando ya físicamente la distribución con drones y carros autómatas en las ciudades. Esos drones y esos carros autómatas podrían llevar eventualmente flores, no estoy seguro, pero hay una clara tendencia hacia allá. No ignorar de ninguna forma el gig economy. El gig economy es una forma de contratar talento alrededor del mundo en una sola plataforma. Hay dos plataformas más bien grandes. Pueden contratar ahí si ustedes necesitan trabajos de marketing, trabajos de contabilidad, trabajos de lo que fuera, que se puedan hacer remotamente. Es mucho más barato contratarlo por acá. Muchas empresas del Ecuador ya lo hacen.
Vale la pena poner atención a eso. Mecanismos de timbre cambiario, como lo propone DAJIC, pienso que como gremio, no creo que es el momento, obviamente esta ley no va a salir con nada de timbre cambiario, pero es imperativo hacerlo rápido. Los importadores tienen que pagar alguna especie de impuestos que se convierta en un rollback para beneficio de los exportadores. Eso es una excelente idea, es una idea que la viene planteando DAJIC ya unos 3 años y otros. Pienso que el gremio tiene que hacer un esfuerzo muy serio para que esto finalmente se dé. Y para no redundar, pues, o redundando, tal vez, disculpen, ¿cuánto se puede hacer con gremios? ¿Cuánto se puede escalar? ¿Se puede comprar como uno solo? ¿Se puede hacer cosas? ¿Se puede, pues, mirar la calidad de los deudores de afuera? ¿Se puede mirar que no haya impagos y esos impagadores sigan comprando a otros proveedores de flor y demás? ¿Cuánto puede hacer el gremio por ustedes? Es algo que se puede pensar también. Eso es lo que tenía. Hemos básicamente hecho, perdón, me voy a volver a esta lámina. Hemos hecho un recorrido rápido para presentar un argumento y es que es probable que haya una deflación. Esta es una idea que no se está manejando con mucha, quizás con mucha popularidad. La deflación es un evento raro. El Ecuador nunca la ha vivido, obviamente. Antes teníamos sucres, no puede haber deflación con moneda propia, pero ahora la vamos a vivir. Y en ese entorno, pues hay que saber cómo administrarnos, cómo sobrellevar lo que viene y cómo, en especial para ustedes que son exportadores, capturar los beneficios que eso va a provocar. Eso es todo lo que tenía. Abro el espacio para preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, Felipe. Creo que, bueno, la verdad no me aparecen preguntas hasta el momento. Vamos a esperar un poquito a ver si las hace. Ok, Felipe, aquí tenemos una pregunta. No sé si la puedes visualizar, por favor. A ver, sí, le la puedo visualizar. La pregunta es, ¿tú recomiendas no adquirir deuda a largo plazo por el costo? Esto aplica incluso si la tasa de interés es más baja que la deuda que se sostiene actualmente. Si es que puedes cambiar deuda actual por deuda más barata, es ciertamente recomendable hacerlo.
Esto podría venir por la vía del exterior, porque no se me ocurre que eso pueda pasar al interior. No creo que un banco ahorita te va a prestar más barato de lo que te prestaba hace unos días o hace unos meses. Si es que consigues crédito del exterior, ciertamente sí vale la pena hacer ese canje. Es decir, irte a una deuda más barata vale la pena. Lo que no haría yo es irme a deuda muy larga ahorita, porque no se advierte todavía con facilidad cuán rápido van a bajar los precios o qué va a pasar finalmente con el mercado. Entonces, trataría de cambiar deuda actual por más barata, seguro, no irme a muy largo plazo y ciertamente tratar de no contratar mucha deuda nueva. Acá tenemos otra pregunta. ¿Creen que es el momento de realizar un acuerdo gremial para colocar un precio base de venta y evitar que los precios se desplomen? Pienso que los precios, bueno, no conozco mucho del gremio, la verdad. Más bien del sector. No sé qué pasa con los precios del sector afuera y si es que poner un precio base podría o no ayudar. Eso, la verdad es que en otros espacios se ha visto muy dependiente de la capacidad de acuerdo que hayan podido tener, que siempre es un poco frágil, pero eventualmente podría ser una idea que funcione. Ciertamente, aquí hay un tema interesante y es que hay miedo en el mundo, hay un gran miedo de la calidad de provisión, de la probabilidad de provisión. Como China estuvo cerrado, no había provisión de pantallas, de chips, luego Taiwán estuvo cerrado un tiempo, Corea igual, entonces no había motores de barco y no había piezas. Entonces, esta integración del mundo probablemente se reduzca en favor de la soberanía. Los países van a decir, no, sabes que yo quiero más soberanía, produce más aquí, aunque cueste un poco más. Entonces, gente que se proveía de África, de flor o de Colombia, van a decir, oye, ya no quiero solo de Colombia, ahora quiero tener por si acaso un proveedor nuevo. Entonces, ese podría ser Ecuador. Hay que estar con atención a esto. Es un tema muy, muy comentado en la prensa financiera. ¿Qué piensas que puede suceder en el escenario de que los sueldos de los empleados privados, cómo pueden reducirse y cuánto tiempo tomaría? Bueno, a eso va la ley que se discute ahora en la Asamblea. Me parece que mañana es el primer debate. Hay un borrador ya que está circulando. La idea es que uno de los capítulos de esta norma prevé justamente que hayan acuerdos entre empleados y empleadores. Yo pienso que esta parte de la norma es imperativa y crítica y me parece haber un razonable acuerdo político sobre eso. Si es que no se aprueba este capítulo, va a ser imposible que sobrevivan las empresas. Además, no es práctico hacerlo. Es mejor bajar a 100 empleados a la mitad del sueldo que bajar de 100 empleados a 50, porque los 50 no pueden trabajar 20 horas. Entonces, es mucho más eficiente que la gente pueda bajar un poco y luego volver a subir. ¿A qué velocidad puede pasar esto? En otros países ha pasado, en Letonia, por ejemplo, pasó recién de la noche a la mañana. En Europa pasó en 3, 4 meses. Es un tema rápido. El Ecuador se tiene que ajustar rápido. Si es que no se ajusta rápido, vamos a estar muy mal. ¿Qué opinas de las leyes que actualmente se están discutiendo en la Asamblea? Estoy de acuerdo con la gran mayoría. No, no es perfecto. Creo que hay que tener un acuerdo nacional ahorita. Discutir mucho es más pernicioso que ventajoso. Básicamente ahí lo que se dice es una partecita de la liquidez tiene que ir a los más pobres. No da de otra. No tenemos liquidez de afuera. Te dice, deben ponerse de acuerdo empleadores con empleados, el sector público con el privado, acreedores con deudores. Es lógico. Luego de la depresión pasó lo mismo. Hubo un famoso acuerdo que se llamaba el Acuerdo del Águila Azul. Y ellos dijeron, todas las leyes que existían en términos de estas relaciones ya no existen. Ahora tenemos que reinventar el país y tenemos que empezar de cero. Entonces pónganse de acuerdo por ahora y luego vemos cómo acomodamos las normas. Es lo más obvio. El préstamo de nómina entre empresas, si es factible legalmente. No estoy tan seguro. Nosotros en la universidad lo hemos hecho con call centers, por ejemplo, en donde una parte de nuestro trabajo se va al call center y otra parte del trabajo de otras empresas viene a nuestro call center. Lo hemos hecho así, con un contrato de provisión de servicios. Y nos ha funcionado súper bien, por cierto, y en gran escala. Entonces, me parece que si es que lo haces de una forma inteligente, es viable. Otra pregunta. Normalmente el precio de la flor es internacional. Me parece que si va a cambiar hacia la baja por la crisis, ¿cómo compenso en relación a los costos en Ecuador si no existen los cambios necesarios? Los cambios necesarios tienen que existir. Es imposible que Ecuador se quede a los precios que está. Entonces, o el cambio es con dólares y todos nos reducimos, o con cambio de moneda y todo se devalúa.
pero los precios van a bajar. No hay un solo momento en la historia en que un país como nosotros, que esté tan sobrepreciado, que no tenga capacidad fiscal, no tiene capacidad de endeudarse, se haya quedado a precios altos. No existe en la historia un solo caso igual. Puede durar un ratito, como nos duró a nosotros, pero ese momento se ha terminado. Hay más preguntas por acá. Si se tiene disponible liquidez, ¿usted recomienda pagar deuda? En el caso de que la respuesta sea afirmativa, ¿cuál conviene más, la de largo o corto plazo? Si es que tienes liquidez, depende. Si tu deuda fue contratada en malos términos, es preferible pagarla, sí. Si es que es de largo plazo, sin duda, paga la de largo plazo sobre la de corto plazo, porque la subida de tasas te va a afectar más la de largo plazo que la de corto, mucho más. Entonces, es mejor cancelar capital de la de largo que cancelar capital de la de corto. Y un poco comparar tus alternativas. Si es que tu crédito, por ejemplo, hablemos de tu crédito de corto plazo, te costó 10%. Y con esa plata tú vas a poder generar 15%, entonces no lo pagues. Si es que vas a poder generar menos, entonces págalo. Y es cierto que van a haber ciertas oportunidades. Por ejemplo, si es que tú puedes comprar una operación que esté complicada y puedes hacerle producir a ese dinero que tienes en liquidez mucho más del 10%, entonces tal vez te vale la pena más bien poner ahí. ¿Sí? Vale hacer esas inferencias. ¿Ves probable una desdolarización? Si es que no hay un acuerdo, vamos de nuevo a la ley. La ley lo que te dice es que se ponga de acuerdo el empleador con el empleado, que se ponga de acuerdo el sector público con sus empleados y que se ponga de acuerdo el sector público con el sector privado. Si es que no permitimos ese concepto, pienso que la dolarización tiene una amenaza seria, sí. Porque no podemos dejar que todas las empresas quiebren. Si es que no podemos bajar las nóminas, y ustedes saben esto perfectamente, igual que todo el resto de empresarios de este país, saben que si es que no se pueden flexibilizar las nóminas, no hay empresa, casi no hay ninguna empresa que va a sobrevivir. La no sobrevivencia de las empresas complicaría la banca. La banca complicada complicaría las empresas. Entonces, lamentablemente, algo tiene que soltar y ojalá que lo que suelte sea que se puedan reducir nóminas. Eventualmente volveremos a crecer, sí. Eventualmente la gente volverá a ganar más, sí. Pero ahorita no podemos hacer magia. Es decir, si todo el mundo es un país más pobre, es como el ejemplo que citaba. Tú pescabas de una laguna un pescado, cada uno tenía su pescado, está muy bien. Y de repente se seca la laguna, somos más pobres. No hay magia contable, ni hay política, ni hay ley ni decreto que pueda evitar el hecho de que somos mucho más pobres, que tenemos mucho menos dólares. Entonces, esa pobreza tiene que ser equitativa. No puede perder solo el empresario, porque si pierde el empresario, ya no puede contratar y ya no puede pagar impuestos. Entonces, eventualmente quiebran los empleados, quiebra el Estado y quiebra todo. Tiene que haber un mecanismo como el que se está planteando. Ojalá pase ese mecanismo de tal forma que las cosas puedan renegociarse. Esa es mi respuesta. Si es que no se renegocia, pienso que la dolarización tiene un riesgo bastante serio, sí. Hay algunas preguntas adicionales, voy a seguir. Dice, muy buen aporte, muchísimas gracias, estoy a su servicio. Una de las conclusiones de tu presentación es la necesidad de bajar precios y que somos 30% más caros. Y si el historial de los últimos 90 años muestra la salida de los regímenes oro-dólar en crisis mencionadas, ¿qué probable ves un escenario de desdolarización? Sí es un escenario, esas versiones de dolarización eran un poco más duras en cuanto a que no había multilaterales como hay hoy día. No podías, de hecho, antes del Bretton Woods no existía el Fondo Monetario. Entonces, si tú tenías déficits de oro, estabas fregado, no tenías forma de transar. Otro problema era que no se minaba suficiente oro para que los países tengan la provisión de oro que debían tener. Entonces, era un poco más dura, pero sí. Concuerdo, tu pregunta es buena en cuanto a que lo que dices es, si en la historia ha sido difícil ponerse de acuerdo, ¿qué tan probable es ponernos de acuerdo ahora? Bueno, hay otra cosa y es que hay un trasfondo sanitario. Entonces, me parece que eso hace que la gente sea más sensible a ponerse de acuerdo. En otras, recordemos apenas hace 6 meses cuando se hablaba de lo mismo, alguien decía flexibilización laboral y te decían corporativista o te decían cualquier cosa, era muy complicado. Pero ahora en estas condiciones me parece que
la puerta se abre para que haya más acuerdos. Yo pienso que al menos este artículo va a pasar en la ley. Así se ven las discusiones de la Asamblea. Nunca hubiera pasado eso sin el coronavirus, jamás. Entonces, pienso que por ahí eventualmente hay un espacio de negociación mucho más amplio de lo que hubo en los escenarios de guerra que tú mencionas y que yo presenté. ¿Qué tan factible es que en las actuales circunstancias exista una disminución de tasas de interés en los bancos? Casi ninguna. Ni ahorita, ni en el futuro previsible. No le veo tan posible. La liquidez va a ser menor, como dije. Los bancos están preocupados de la solvencia de los deudores. Entonces ahí empieza a pasar que los bancos solo prestan a los súper buenos, a las grandes corporaciones, a los grupos que tienen más solvencia, más garantías. Pero no veo un espacio de gran oferta crediticia. La historia no habla, no da fe de que esos espacios se abrirían. Entonces no contaría yo con que las tasas vayan a bajar, todo lo contrario. Otra pregunta, ¿cuál es la relación actual entre el precio del petróleo y el subsidio de los combustibles? Sí, ese es un buen punto. Es un poco extraño esto porque la gasolina debería ser más barata, pero ahí tenemos metida adentro toda la ineficiencia de Petroecuador. Entonces, el país le obliga al sector gasolinero a comprar gasolina de la refinería nuestra, cosa que a mi gusto es tonto. Estamos pagando una ineficiencia ya dentro de esa refinería que no tiene sentido. Mejor nos sería importar, ahorraríamos plata y soltar los subsidios. Y eso abona un buen punto, que es si queremos que llegue plata del fondo, del Banco Mundial, de la CAF, etcétera, de China, de cualquier parte, esos acreedores no nos van a prestar si es que esa plata se va a ir a un hueco sin fin, que son los subsidios y son los salarios inflados de una burocracia enorme. Porque los acreedores saben perfectamente que el Ecuador necesita el dinero para fines humanitarios, ¿no es cierto? Luego, para fines civiles, es decir, para no dejar que la gente se muera de hambre. Luego, para arreglar las empresas y luego para poner a andar el país. Pero no podemos pretender que los acreedores de afuera nos van a prestar dinero para que se siga yendo en un pozo sin fin, que es un estado gigante, y gasolina extra subsidiada o dice subsidiada. Eso no tiene sentido alguno. Creo que con eso he respondido a todas las preguntas. Les agradezco muchísimo por su participación. Si es que hay preguntas adicionales sobre los temas de balances que hablé de PIG, de cómo manejar los ciclos de caja, estos temas un poco más técnicos, ciertamente podríamos hacer pues un espacio técnico con cada uno de ustedes o me pueden hacer preguntas por la vía de lo privado. Mi correo es felipe.martinez@udla.edu.es. Recibo cualquier tipo de pregunta, estaré gustoso de pues responder. Espero haber dado unas ideas nuevas. Pienso que redundar mucho, los economistas a menudo quizás se conectan un poquito menos con el sector real y hay que tratar de provocar ideas nuevas, en especial en este momento. No es un momento para ánimos políticos o intereses personales. Creo que hay que procurar mesas en donde se entienda más cómo vamos a poder proceder como país. Y creo que estamos apenas entendiendo un poquito. La historia nos da algo de luces y de ahí pues tenemos que construir para arriba. Les agradezco mucho y un excelente día. Felipe, me acaban de llegar dos nuevas preguntas. Creo que es a continuación. No sé si le podemos resolver, por favor. Por supuesto que sí. Solo considero que la liquidez es lo más importante a cuidar en este sentido. Yo creo que no conviene estar en prepagando deuda ni de corto ni de largo, sino reservar capital de trabajo si está seriamente afectado. En este sentido, ¿cómo ves la opción de un crédito adicional a largo plazo con periodos de gracia? Eso mejoraría la opción de salir de esta crisis. Si es que no tienes nada de liquidez, sin duda, porque no puedes quedarte sin liquidez. Pero en general, en un entorno alcista de tasas, contratar deuda que realmente no necesitas no vale la pena. Por ejemplo, si contratas deuda para, yo que sé, construir un nuevo galpón, eso probablemente no es una tan buena idea. Si es que ya no das más con liquidez, pues y te toca contratar, sí, te toca contratar y eso eventualmente te va a encarecer la operación. Dice, en el caso de que la Asamblea no se llegue a acuerdos y el gobierno llame a una muerte cruzada, ¿qué escenarios nos esperaría? Prefiero no, bueno, en el ámbito político, creo que mi comentario no aporta mucho valor. No sé con qué probabilidad se llegaría algo así.
ni cuánto le tomaría a los grupos y gremios políticos de entender que esto es necesario. Yo creo que más vale la pena ver cómo se dan estos días esas discusiones. No estoy seguro si es que la muerte cruzada sería una alternativa o no. Perfecto, Felipe. Muchísimas gracias. Creo que ahora sí son todas. Muchísimas gracias con todos. Muchos saludos y pues todo lo mejor en estos momentos difíciles. Muchas gracias, Felipe, a nombre de Expo Flores y la Escuela de Floricultura, y también muchísimas gracias a todos los participantes que nos acompañaron en el día de hoy. Que tengan un buen día. Saludos, hasta luego.